Juan Bermúdez de Harper Corporation. Juan, sabemos que Harper recientemente lanzó la división Harper Eco Accessories. Exactamente, sí. Entonces, para proveer unas nuevas soluciones para impresión, ¿cuáles fueron las razones estratégicas para crear esta nueva división en Harper y qué necesidades del mercado de la impresión busca suplir? Bueno, la división HEX tiene como objetivo poder servirle a nuestros clientes de una forma más complementaria, ¿correcto? Nosotros, como empresa, somos líderes en la fabricación de rodillos anilox, cerámicos grabados a láser y de mangas anilox. Y esta fue una transición, digamos, normal hacia lo que están utilizando nuestros clientes de hoy. El objetivo es realmente darle un servicio completo o más completo a nuestros clientes con los productos de esta división. ¿Y cuáles serán las principales líneas del portafolio HEX? Bueno, en este momento las principales líneas se dividen en dos. Una que son solo mangas portacliché, uh-huh, y las otras que son puentes o carriers para mangas portacliché. Ok. ¿A partir de qué fecha van a estar estas soluciones en América Latina? La división HEX abrió sus puertas a todos nuestros clientes en marzo de este año, del 2013. Entonces estamos totalmente en capacidad de ofrecerles esos productos. ¿En qué consiste? ¿Podría explicarnos un poco más acerca de estas tecnologías y sus aplicaciones y los principales beneficios? Sí, bueno, las mangas portacliché se han venido utilizando debido a las nuevas tecnologías de cambios rápidos que tienen las impresoras. Uh-huh. Ahora, hay una gran variedad de mangas con diferentes repeats. Repeats son... son tamaños, uh-huh, diferentes tamaños, y esto es lo que le permite al impresor tener diferentes posibilidades de imágenes en las impresoras. Cuando se crearon las impresoras gearless, es decir, sin piñones, sí, este tipo de cilindros de cambio rápido se convirtieron en una gran alternativa para el impresor. Entonces nosotros ofrecemos en este momento mangas portaclichés muy delgadas, de mediano espesor y de gran espesor, ¿correcto? Y fuera de eso también ofrecemos puentes que son de fibra de carbono para estas mangas. Hay gente que, dependiendo del tamaño de la manga, ellos deciden más bien manejar puentes. El puente es como un mandril suplementario, sí, y en vez de utilizar una manga que tenga un gran diámetro externo, utilizan un puente de un diámetro externo determinado, uh-huh, y después una manga muy delgada, suplementaria, sí, que le da una estabilidad bastante importante a la impresión. Entendiendo esa tecnología y lo que hay en el mercado actualmente, ¿qué haría esta oferta de Harper distinta o diferencial frente a lo que ya existe? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. El material de estas mangas, sí, es un material especial de unas resinas saturadas, no son de uretano. Entonces estas resinas le permiten una estabilidad dimensional a la manga y una estabilidad mecánica a la manga sin precedentes. Y los puentes, siendo de fibra de carbono, le generan una posibilidad de minimizar las vibraciones que existen en la impresora. Entonces, si los impresores, por ejemplo, quieren imprimir policromías o inclusive sólidos, correcto, y esa impresión a cierta velocidad genera cierta vibración, los puentes de fibra de carbono disipan esa vibración, permitiéndole al impresor sacar trabajos de mejor calidad. Bueno, muchas gracias, Juan, vicepresidente de ventas de América Latina para Harper Corporation. Te agradezco inmensamente la oportunidad. Gracias.